A continuación, Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Ya es miércoles, mitad de semana, y hoy una fecha muy especial, 14 de septiembre, por supuesto, un año más de la Federación de Chiapas a México. Así es que hoy fecha muy especial para todas y para todos nosotros. Lo invito a que se quede con nosotros, por supuesto, en estos 60 minutos con información más relevante de Chiapas, México y el mundo. Tarde nublada en la capital chiapaneca, pero muy pendientes de las lluvias en las próximas horas. Le tendremos, por supuesto, todos los pormenores. Así es que gracias por estar con nosotros. Ya está en sintonía la radio del diario 97.7 de FM y obviamente en las redes sociales. Así es que comenzamos, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Seguirán las lluvias en Chiapas, a tomar precauciones. En panorama nacional, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspenderá aterrizajes y despegues por desfile militar el 16 de septiembre. En panorama internacional, al menos 100 trabajadores del rey Carlos III serán despedidos por su ascenso al trono. En tendencias y noticias en redes sociales, el fútbol y la música son los temas de esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este miércoles en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo. Gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros hoy, miércoles 14 de septiembre, esta fecha tan importante para los chiapanecos, pero más adelante, por supuesto, estaremos hablando de esta conmemoración, de este festejo, sobre todo tan importante, en donde Chiapas decide ser parte de esta gran nación que es la República Mexicana. Y es que recordemos que fue el estado único en toda la República Mexicana que por decisión propia decidió federarse un 14 de septiembre a la República Mexicana. Y es sin duda un dato muy importante, porque fue el 12 de septiembre cuando se realizó un plebiscito en 1824, donde los chiapanecos por mayoría decidieron ser parte de México, esta gran nación, y fue el 14 de septiembre cuando se formalizó ante el Congreso mexicano la Federación de Chiapas a México. Y es importante también comentarlo, Seth, que sin duda somos un gran estado. Siempre queda la incógnita de cómo sería si la cuestión política de Chiapas fuera totalmente independiente como otro país, o siguiera todavía siendo parte de la República de Guatemala. Lo cierto es de que seguimos siendo un gran estado, con gente, con muchísima calidez, con muchísimo corazón y con gran potencial todos nosotros, que hasta el año 2020, por cierto, éramos 5,544,000 chiapanecos y chiapanecas. Obviamente esto ya ha crecido, pero es un dato importante que se comparte a usted en esta fecha. Y además, el día de hoy quiero aprovechar estos micrófonos para agradecer a quienes ya se tomaron la molestia de felicitar a todos los que son parte de la radio y la televisión. Es un gran orgullo y una gran responsabilidad ser comunicador y estar al frente de un micrófono. Y el 14 de septiembre es la celebración que se hace en honor a todas esas personas que defienden y ejercen la gran labor de expresar la verdad, transmitir opiniones y respetar la libertad de expresión. Así es que muchísimas felicidades. Hoy Día Nacional del Trabajador de la Radio y la Televisión. Y ahora, ¿qué le parece si precisamente iniciamos con la tecnología y nos vamos a las cámaras que tenemos desplegadas en la capital chiapaneca? No sin antes agradecerle a usted que nos está escuchando por la radio del diario
97.7 de FM. Estamos con usted a todos lados, contigo a todos lados. Gracias por tenernos en sintonía. A la gente que ya se conecta con nosotros y se comunica con nosotros a través de Facebook y Twitter, gracias por estar con nosotros. Twitter es @diariochiapas. Instagram, la cuenta también de Instagram, Diario de Chiapas Oficial. Así es que por favor siga en sintonía con nosotros y vamos a las cámaras en la capital chiapaneca para ver cómo está el tráfico vehicular esta tarde. Estamos primeramente en Plaza Sol y el tráfico está muy tranquilo, afortunadamente todo parece estar en orden, así es que vamos a estar al pendiente. Movimientos pues tranquilos, sin mayor problema, para que usted pueda circular en esta zona. Hay algo de movimientos en el estacionamiento de esta plaza comercial porque se entiende que la gente ya está con las compras precisamente de la noche mexicana, así es que hay que aprovechar algunas oportunidades que se dan en las plazas comerciales, en los centros comerciales, si usted está de acuerdo, y si no, lo importante sobre todo es pasarla en familia recordando esas fechas históricas que recuerdan sobre todo la independencia de México en diferentes etapas que han permitido que precisamente hoy seamos una nación libre y un estado completamente libre. Vamos al semáforo, perdón, a la cámara que está aquí muy cerca de la antorcha de Solidaridad, muy cerca de la torre digital, la torre multimedia del Diario de Chiapas. El tráfico, a diferencia de ayer, muy movido, muy tranquilo, así es que circule con precaución, por favor, porque se ven de alta velocidad algunos vehículos por ahí. Todo en orden, se ve cielo despejado relativamente, así es que puede transitar sin ningún problema en toda esta zona. Ahora vamos de regreso allá por Plaza Sol en la Corporación de Libramiento Norte y todo se ve también normal y tranquilo el día de hoy, pero lo cierto es que hay que decirle a la gente que maneja vehículos que tenemos que aprender a respetar el reglamento de tránsito. Estas líneas amarillas que están en las bocacalles o en los cruceros son para respetarse porque ahí es donde debería cruzar el peatón. Y en esta ocasión, este vehículo, muy bonito por cierto, está atravesado ocupando casi todo el espacio que corresponde a un peatón. Hay que decirle que tenga mejor cultura vial porque eso no se debe hacer. Obviamente está en muy, muy mal lugar. Ahora vamos más hacia el poniente, en el crucero de Laguitos y Chapultepec, donde también siempre hay gente que le quiere ganar al semáforo, siempre hay gente que quiere ganar en la boca calle y se han provocado muchos accidentes de tránsito. En esta zona, pues afortunadamente, pues la situación sigue normal, usted puede transitar sin ningún problema por toda esta vía de comunicación. Bien, así es con la cuestión del tráfico vehicular en la capital chiapaneca. Maneje con precaución, puede ser que llueva más noches, así es que por favor, con todo el cuidado del mundo, extrémese si usted está frente al volante. Recuerde usar el cinturón de seguridad, respetar los señalamientos de tránsito, la semaforización, guardar distancia entre vehículos para que no se presente ningún incidente. ¿Y qué le parece si comenzamos con información? Y vamos con información amable que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, porque se dio a conocer que ya en Comitán, pues resulta que se activó el internet en un espacio muy bonito, que por cierto va a ser parte de este evento que organiza el Instituto de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Chiapas. Perdón, el parque se llama Yaxná y está en el municipio de Comitán, que será una de las sedes, le decíamos, de la Jornada del Conocimiento 2.2, un magno evento que a través de diferentes actividades impulsará el avance tecnológico y la divulgación científica en Chiapas y sobre todo que es organizado por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hasta ese lugar, el director general del ICTI, Elmer Ferraz Coutinho, asistió para activar equipos de internet para todos con el fin de que los asistentes a este evento, a este recinto, tengan acceso libre y gratuito en materia de internet y puedan disfrutar sobre todo de las actividades presenciales y virtuales de este gran evento. Ferraz Coutinho recalcó que la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación son pilares para el progreso económico y social sostenible de la entidad y es por esa razón que el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación organiza esta Jornada del Conocimiento Chiapas 2.2 que será del 10 al 14
de octubre. En este evento se espera que haya exposiciones, talleres, obras de teatro y conferencistas de talla nacional e internacional, además de un torneo de robótica, rally de conocimiento y muchas actividades más que sin duda valdrá la pena estar muy pendientes. Les repetimos, esto será del 10 al 14 de octubre acá en diferentes partes del estado de Chiapas. Bien, y vamos con la información de la lluvia. Le decíamos, hay que tomar precauciones porque se espera más lluvia, sobre todo para todo este fin de semana en Chiapas. En Chiapas se prevén lluvias muy fuertes generadas para este fin de semana. Para los días jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de septiembre, se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros, principalmente en las regiones Norte, Frailesca, Sierra, Ixmocosta y Soconusco. Ante ello, podría originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas bajas. Asimismo, todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, por lo que Protección Civil recomienda ubicar los refugios temporales y albergues, evitar transitar por calles inundadas y no arriesgar su vida al intentar cruzar corrientes de agua. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales. Bien, y vamos a otro tema que tiene que ver con el vital líquido, pero en este caso la distribución que hace Esmapa, y es que resulta que prevé descuentos y resulta que mientras tanto, por la falta de agua, los piperos están abusando de esta necesidad. Las empresas que se dedican al servicio de abasto de agua potable en Tuxtla Gutiérrez están abusando de la necesidad de la población usuaria que menos tiene. René de León Farrera, director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, dio a conocer que las empresas de pipas en Tuxtla Gutiérrez abusan de la necesidad de la población, que debido a la suspensión del líquido por la fuga de agua en la línea de conducción de 36 pulgadas de diámetro correspondiente al brazo Norte Nuevo, han incrementado sus precios considerablemente. Antes de esta crisis por el desabasto de agua en alrededor de 300 colonias, el costo de una pipa de 10.000 litros oscilaba entre los 500 a 530 pesos, hoy su costo es de 600 o más. Y es que, aunque el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado informó este martes 13 de septiembre que el servicio de agua podría restablecerse el próximo jueves 15, al haber transcurrido una semana de la suspensión del vital líquido, las familias han destinado más recursos económicos para contar con agua en sus hogares, lo que lastima la economía de estas. De esta manera, el titular del ESMAPA indicó que aún valora si se realiza un descuento por el desabasto de agua a las familias afectadas. Sin embargo, este descuento de darse se vería reflejado hasta el mes de octubre, pues el pago de septiembre quedaría igual. Obviamente ahorita vamos a analizar lo que es el mes de septiembre, que va a salir en octubre, y vamos ya con la junta directiva y con la junta interna, ¿verdad?, del área comercial, vamos a valorar y obviamente vamos a ver cuántos días fueron afectados con precisión en este mes de septiembre para hacer, ¿verdad?, la reducción en el porcentaje que se les cobra en su recibo. Por su parte, trabajadores de abasto de agua particular justificaron que el incremento por este servicio se debe a que en la capital hay desabasto. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bien, y vamos con más información, y es que resulta que por la falta de internet, escuche usted, solo 56 de los 210 bancos de bienestar están funcionando. Los programas de bienestar que se mantienen basados en el gobierno federal han sido prioritarios para varios grupos sociales, principalmente para los que menos tienen. Sin embargo, esto se ha complicado debido a las diversas problemáticas sociales, políticas y ahora en el tema de tecnología. José Antonio Aguilar Castillejos, delegado del programa Bienestar en el estado de Chiapas, afirmó que una de las problemáticas que se tienen con respecto al funcionamiento de los bancos bienestar es que no funcionan en varias localidades por la falta de internet. Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a Chiapas para poder inaugurar algunos bancos en la localidad como Bochil e Ixtapa. Sin embargo, hasta el momento solo 56 de los 210 previstos para Chiapas están funcionando.
Los bancos del bienestar están trabajando, ya tenemos más de 56 sucursales abiertas en nuestro estado, pero son 210. En algunos municipios ya están terminadas estas sucursales, pero debido a que no hay conectividad de internet, todavía no se han echado a andar. No se... pues el internet que necesitan los bancos es diferente a cualquier otro tipo de red. Es una red que necesita mayor cobertura, mayor banda ancha. Entonces, por eso la necesidad de tener un internet más efectivo. Ahorita ya hay 56 terminadas operando. Tendremos 210 en Chiapas. Por lo menos una en cada municipio, pero en municipios grandes habrán más de una. Finalmente dijo que lo positivo también es el tema de la creación de nuevos empleos con los bancos Bienestar, considerando que son 3 personas que estarían, pues obviamente, operando estos bancos y se tienen previsto la proyección de 210 de estos bancos en Chiapas. Serían más de 600 empleos directos los que se estarían ofreciendo. Informó para el Diario de Chiapas, Edén Gómez. ¿Qué le parece si con esta información vamos al primer promocional de esta tarde? Le quiero recordar a usted que nos va escuchando por la radio del diario, por favor maneje con precaución, y a la gente que nos está viendo en las redes sociales, mándenos sus comentarios completamente en vivo hoy 14 de septiembre. ¿Usted se siente orgullosa y orgulloso de ser chiapaneco? Compártanos por favor en las redes sociales, sería una buena pregunta al menos por el día de hoy. Así es que vamos a promocionales y regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. Al regresar, estaremos enlazándonos a Tapachula con todos los pormenores de las últimas horas en información desde el Soconusco. Esto y más en Chiapas al Cierre después del corte. ¡Viva México! ¡Viva la frontera sur de México! ¡Viva los 200 años de la mexicanidad chiapaneca! ¡Viva! ¡Vivan las familias y vivan las fiestas! ¡Que viva la unidad familiar! ¡Viva la mujer mexicana! ¡Viva la belleza mexicana! ¡Viva la educación de la salud! ¡Viva la prevención! ¡Viva la salud de los mexicanos! ¡Viva la paz y el respeto entre todos! ¡Viva la vida! ¡Viva la unión de los pueblos! ¡Y viva la fraternidad universal! ¡Viva la gente solidaria y trabajadora! ¡Viva la familia! ¡Viva nuestra cultura! ¡Vivan los artistas chiapanecos! ¡Que viva México y mi Chiapas querido! ¡Vivan quienes dieron su vida por defender la patria! ¡Vivan quienes con honestidad y dignidad trabajan para un México mejor! ¡Vivan las mujeres y vivan nuestros derechos! ¡Vivan nuestras tradiciones! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestros pueblos originarios! ¡Viva nuestra Constitución! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y que viva México! ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas Media Group. Versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital.
Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula. Así es, y nos enlazamos hasta Tapachula, ya está todo el equipo de Diario TV Multimedia, y en esta ocasión nuevamente Valeria Córdoba encabeza la información desde allá con varias cosas interesantes. Sobre todo me llama mucho la atención la primer nota que nos vas a compartir, Valeria, porque ya hablamos de que ya hay esa equidad o igualdad, ya se está buscando pues en puestos que antes solamente ocurrían para los caballeros. Valeria, ¿cómo estás? Buena tarde, ya me adelanté, por favor. Hola, ¿qué tal, Efren? Un gusto saludarte desde la bella perla del Soconusco, en donde tenemos una tarde bastante lluviosa desde aproximadamente las 4 p.m. Por supuesto, un gusto también saludar a todos nuestros amigos de las redes sociales y a nuestros radioescucha de la 97.7 FM, la radio del diario. Como bien mencionas, comenzamos esta sección dando grandes noticias, y es que se ha dado un gran paso para el género femenino en el municipio de Cacahuatán. Por primera vez en más de 80 años, una mujer ha sido elegida como comisariado ejidal. Nuestro compañero Rafael Lechuga tiene toda la información. Adelante. Ubicado en el municipio de Cacahuatán, se encuentra Unión Roja, localidad que es considerada como parte de los pueblos originarios de México. En este ejido habitan alrededor de 3.000 habitantes, y desde hace más de 80 años, debido a los usos y costumbres, nunca habían tenido a una mujer representante en el cargo de comisariado ejidal. Sabemos que en una comunidad hay personas que pues todavía se quedaron con el pensamiento de los antepasados, que la mujer no podía o no debía sobresalir, pero pues hoy las leyes y los tiempos han cambiado, y sí, hoy se nos ha dado la oportunidad como mujeres. Maraí Sánchez es la primer mujer en ocupar este cargo en esta localidad. Sin embargo, asegura, fue un reto poder participar como representante del ejido, pues ya anteriormente lo habían intentado otras mujeres. Es una gran responsabilidad de ser la primer mujer comisariado, pero podemos con el cargo. Tenemos que demostrarle a la gente, a los ejidatarios que confiaron en nosotros, que sí podemos sacar adelante nuestro ejido. El marco legal de este ejido es avalado por la Procuraduría Agraria, por lo que con un 60% de participación de votos a favor de Maraí Sánchez, se convierte en la primera mujer en ocupar un cargo de comisariado ejidal en esta localidad. Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Pues interesante, Valeria, y qué bueno que ya se puede hablar de una comisariado o comisaría de ejidal. ¿Cómo sería lo correcto? La verdad desconozco, ¿tú sabes? Bueno, la RAE aún no tiene como comisariado, pero yo me imagino que a la post se va a cambiar a comisariada, con otras palabras, que conforme el tiempo se va modificando. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Adelante. Siguiendo con otros temas, la misma región, te cuento que a pesar de que Chiapas es el estado más biodiverso en nuestro tristemente, nuestro municipio, Chiapas, Pachula, es el segundo estado más biodiverso de nuestro país, siendo México uno de los cinco países más biodiversos del mundo.
A pesar de esto, en la ciudad de Tapachula no se cuenta con ningún centro de rescate y rehabilitación de vida silvestre. Ciudadanos de este municipio no tienen un lugar a donde acudir en caso de toparse con fauna salvaje que requiera de atención veterinaria, por lo cual han optado por llamar al heroico cuerpo de bomberos, quienes ayudan a estos animales en la medida posible. Expertas en la materia comentan que la única manera actual de poder ayudar es mediante la cultura de la prevención. ¿De qué manera podemos prevenir problemas? Primero que nada, plantando árboles y no talando árboles porque son el hogar de la fauna. Nosotros vivimos en nuestras casas, los animales viven en los árboles. Esa sería una acción. La siguiente es, si ves algún animal o ejemplar transitando por tu casa, guardar a tus mascotas y dejarlo transitar en paz. Es de vital importancia que como ciudadanos nos informemos sobre las diferentes especies emblemáticas que hay en nuestra región para así poder protegerlas. Contar con una gran cantidad de vida silvestre, más allá de un privilegio, es una responsabilidad. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. Y es necesario, Valeria, que haya un lugar de estos para precisamente dar toda esa atención a la fauna silvestre de esa región tan importante de Chiapas, ¿no? Claro que sí, como mencionas, es de vital importancia que existan este tipo de centros de educación y liberación de vida silvestre. Esto es un dato importante, porque estos centros no se quedan con los animales, sino los rehabilitan, posteriormente los liberan de la natural. Como mencioné en la cápsula, lamentablemente al no contar con ellos, los ciudadanos hablan al heroico cuerpo de bomberos, que también en la medida que ellos puedan ayudar, pero no están dados o de manera correcta poder llevar a cabo todo esto en pro de la fauna silvestre. Ya para finalizar, quiero comentar en otras noticias, un ciclista resultó lesionado, embestido por un vehículo que se trasladó con rumbo desconocido. Los vieron alrededor de las 10:50 de la mañana cuando el conductor de una motocicleta que circulaba sobre la avenida de la colonia San Jorge, de manera sorpresiva, fue embestido por un vehículo que se dio a la fuga con rumbo desconocido, dejando a este conductor tirado sobre el pavimento. Los cercanos, al ver la acción, prevención de las autoridades policiales y de una ambulancia, minutos después acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al lesionado que presentaba heridas en diferentes cuerpos. Por tal motivo, fue al hospital para su atención médica. Bueno, creo que tuvimos detalles con la comunicación. Si usted se dio cuenta y nos escucha, creo que había algún detalle por ahí, se estaba cortando la señal. Una disculpa para usted y, por supuesto, un agradecimiento a Valeria Córdoba y todo el equipo de Diario TV Multimedia. Tal vez por las lluvias hay ciertas complicaciones allá en Tapachula del Soconusco. Por favor, cuídese mucho. Más adelante tendremos otro reporte también con nuestro compañero José Cancino de lo que está ocurriendo también al respecto. Por lo pronto, retomamos el tema de fiestas patrias, sobre todo con esa bonita bandera que traíamos acá en la espalda, que por supuesto nos hace sentir orgullosos como mexicanos y como chiapanecos. Y platicarle a usted que como una gran familia, las y los covachenses dieron inicio a la celebración de estas fiestas patrias con un simbólico y emotivo homenaje, honores a la bandera nacional y una colorida verbena ambientada por la marimba del plantel 01 Tuxtla Terán, allá en oficinas centrales del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Este programa dio inicio con los honores a la bandera, que en esta ocasión estuvo engalanada por la escolta del plantel 01 Tuxtla Terán y la banda de guerra del plantel 33 Poliforum. Posteriormente, el director general del COBACH, Jorge Luis Escandón Hernández, destacó que el motivo de esta celebración es fortalecer lazos de fraternidad, pertenencia e identidad como mexicanos que somos, al cumplirse también un aniversario más de ser un México independiente. Escandón Hernández resaltó la importancia de participar en estos actos cívicos que privilegian el valor de nuestra historia y de nuestras tradiciones, por lo que como institución renuevan su compromiso de seguir trabajando por el engrandecimiento del país y lograr contribuir a educar con una visión de transformación. Cabe resaltar que durante el evento se convivió también con la familia comachense, compartiendo antojitos mexicanos, todo preparado para el deleite y la convivencia que tuvo lugar en la explanada del patio cívico de las oficinas centrales del Colegio de Bachilleres de Chiapas.
Ya que estamos hablando de estas fiestas patrias, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la 7ª Región Militar y de la 31ª Zona Militar, en cumplimiento del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, llevan a cabo del 12 al 18 de septiembre el despliegue de la Fuerza de Tarea Regional, con un total de 217 elementos del Ejército Mexicano y 61 de la Guardia Nacional, con la finalidad de realizar operaciones focalizadas en los municipios de Panteló, Chenaló, Simojovel y San Andrés Larrainsar. Con estas acciones implementadas por el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos mediante patrullajes, establecimientos de puestos militares de seguridad y bases de operaciones, y en la que también participan las autoridades federales, estatales y municipales, se busca fortalecer el Estado de Derecho con base en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y absoluto respeto de los derechos humanos. Y con esta información, ¿qué le parece si vamos al segundo corte promocional de esta tarde? Regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. Ya tenemos saludos, ya tenemos comentarios en las redes sociales. Obviamente, vamos a comentarla en un instante. Volvemos. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas. En Twitter, @DiarioChiapas. O llámanos a nuestras líneas del estudio, 961-540. 888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Más gas, siempre seguro y a tiempo. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Gracias por seguir con nosotros, y ya tenemos comentarios en redes sociales. De paso, gracias a usted que nos va escuchando por la radio del diario 97.7 de FM. Mamá Tere nos dice saluditos y bendiciones. Gracias, mamá Tere, ya la vamos a ver pronto por acá en la capital chiapaneca. Y nos dice, hola Tapachula, viva Chiapas, viva los chiapanecos. Efectivamente, gracias. Hoy muy contentos, 14 de septiembre, un aniversario más de la Federación de Chiapas a México. Y es importante recordar que es la única entidad de todo el país que de manera propia decidió
en ese entonces por la mayoría de votos de todos los chiapanecos ser parte de esta gran nación que hoy es la República Mexicana. Así es que por eso es esta fecha muy, muy especial. Gracias y esperamos sus comentarios también en redes sociales para enviarle también un cordial saludo. Por lo pronto, vamos con más información respecto a las fiestas patrias y es importante si usted vive en la capital chiapaneca que tome nota de esto porque la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó a la ciudadanía que en el marco de todas estas fiestas patrias se llevará a cabo el cierre de varias vialidades. De la primera sur a la segunda norte y de la primera poniente a la tercera oriente. El cierre vehicular se realizará a partir de las 10 de la noche de hoy miércoles 14 de septiembre hasta las 3 de la tarde del próximo viernes 16, es decir, ya que haya concluido mañana toda la actividad por el 15 de septiembre, primero en la mañana Izan Bandera, por la tarde igual a las 6, por la noche el grito tradicional, grito de independencia, y el próximo 16 de septiembre por la mañana, pues el desfile militar tan esperado aquí en la capital chiapaneca, que se reanuda también con todo después de este tema de la pandemia. Entonces, le repetimos, de hoy miércoles 14 a las 10 de la noche hasta el próximo viernes 16 a las 3 de la tarde se abren estas vialidades, de la primera sur a la segunda norte y de la primera poniente a la tercera oriente. Vamos a otros temas, vamos a hablar un poco del trabajo de los notarios, y es que dicen que debe haber un trabajo pulcro y honesto por parte de estos funcionarios. Vamos al reporte. En el mes de septiembre se lleva a cabo el mes del testamento. Sin embargo, hablar de notarios públicos también es hablar de algunas irregularidades, las cuales deben de ser atacadas y denunciadas. En este sentido, Roberto Montero Pascasio, notario público 148 del estado de Chiapas, afirmó que se trabaja con plena claridad y transparencia. Sin embargo, en caso de existir alguna irregularidad o fraude por parte de un notario, se debe denunciar, principalmente acudiendo al Colegio de Notarios en el estado de Chiapas, que actualmente alberga a por lo menos 180 notarios en la entidad. Esto fue lo que dijo. Pues se han dicho, ¿no?, y se ha hablado mucho, denostando a veces la imagen de algunos notarios. Creo que es muy importante remarcar algo. Tenemos que cuidar mucho eso, porque todos los secretarios públicos, por supuesto, pasan una certificación y están en un listado a través del Colegio Estatal de Notarios, donde estamos agremiados todos. Y, por supuesto, dentro del colegio existen órganos que nos ayudan a cuidar el sano funcionamiento tanto del colegio como del desempeño notarial en el estado. Es muy importante que quien tenga alguna inquietud, alguna duda o alguna cuestión que dirimir, pues acuda primeramente ante el Colegio Regional Centro de Notarios, pues para justamente ver eso, ¿no? Y también por... En este sentido, también se ha dado a conocer y es bien sabido que en caso de algún tipo de irregularidad mayor y que no pueda ser atendido por parte del colegio, se debe acudir a la Dirección de Notarios, que es dependiente de la Secretaría de Gobierno. Con esto se busca claridad, transparencia y legalidad en cada uno de los actos que se llevan a cabo por parte de los notarios públicos en el estado de Chiapas y a nivel nacional. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Y vamos a otros temas, nos vamos a enlazar hasta Tapachula con nuestro compañero corresponsal José Cantino, que tiene información importante. Primero, pues la pandemia y las caravanas golpean a los palaperos ahí en Tapachula, y además nos va a adelantar algo porque sigue lloviendo muy fuerte ahí en el Soconusco. Pepe, ¿cómo estás? Buena tarde, adelante por favor con tu reporte. Efraín, buenas noches, me da gusto saludarte, y en efecto tenemos una tarde-noche lluviosa, bastante lluviosa, aquí en Tapachula y en prácticamente varios municipios que conforman la región Soconusco, y en torno y en medio de esta lluvia que ya lleva algunas horas de forma intensa aquí en Tapachula, también se está gestando ya la salida de una caravana migrante para las 4 de la madrugada, que estaría siendo esta caravana por la independencia, como la han llamado, y comienzan a llegar migrantes al centro de Tapachula, al Parque Central Miguel Hidalgo, para de allí partir con rumbo hacia San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, que es el punto a donde quieren llegar para tramitar permisos. Pero justo estas caravanas son las que han originado también varios conflictos o afectaciones que tienen que ver con los sectores productivos, y es precisamente de lo que queremos hablar de forma concreta esta noche, y es que palaperos
de la playa Las Escolleras, una de las más importantes desde hace muchos años, ubicada en Puerto Madero, han denunciado este día que las afectaciones mayores que tienen y las ventas bajas que han resentido desde prácticamente hace 2 meses son a consecuencia de estas caravanas de migrantes que han salido desde Tapachula y que han caminado por toda la carretera costera. Pero uno se preguntará qué tiene que ver las caravanas migrantes con los palaperos que están hasta el puerto. Bueno, pues ellos señalan que debido a los bloqueos que ha habido por parte de la comunidad extranjera ante la falta de resoluciones en los permisos de tránsito libre por México, la mayoría de los turistas que acuden a estas playas pues son personas que llegan de otros municipios como Tonalá, la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Pijijiapan y otros lugares que tienen que a fuerza tomar esta importante vía federal que los conduce hacia Tapachula y en consecuencia hacia la zona costera. Ellos reportan que desde que estas caravanas comenzaron a surgir aquí en Tapachula, bueno, pues ha provocado que las ventas se desplomen por completo y que no haya manera de que se recuperen hasta entonces. Esta asociación de palaperos en Las Escolleras, que es una de las tantas playas que hay aquí en Tapachula, señalaron que está conformada por al menos 28 restauranteros, de los cuales ya algunos han tenido que cerrar sus puertas debido a que no pueden soportar esta dura losa que es mantener tanto a personal calificado para atender a los turistas que llegan y para todos aquellos insumos que tienen que adquirir para la elaboración de alimentos. Así que es una situación complicada porque esta estela de afectaciones no solamente se reduce a esta playa, sino también a otras como San Benito, incluso el mismo Puerto Madero o Playa Linda, que por años han sido sitios turísticos que son buscados por los guatemaltecos, los hermanos guatemaltecos y por supuesto por los turistas locales y nacionales que han dejado de llegar a consecuencia de estos bloqueos por parte de caravanas y también todo lo que tiene que ver con la pandemia, que ya conocemos esa historia. Gracias por el dato, Pepe. Pues sí, lamentable esta situación económica que están sufriendo estos dos contextos, la pandemia y además el tema de los migrantes, tantas afectaciones y la gente tiene que buscar la manera de cómo seguir adelante. Ojalá haya reinversión, ojalá haya más turistas, ojalá en los últimos meses de este 2022 eleve la calidad de vida de la gente, que eleven las condiciones económicas para que todos puedan estar mucho mejor. Gracias, Pepe. Las lluvias siguen, pero nos dices todo en orden todavía, ¿verdad? Sí, hasta el momento todo en orden, Efrén, pero para aquellos seguidores y amigos que nos escuchan a través de la radio o de los servicios multimedia del Diario de Chiapas, el exhorto sigue siendo el mismo. Hay que evitar estar cerca de los ríos que están aumentando su caudal. Bueno, no han bajado su caudal desde antier, se mantienen en estándares altos, y también para aquellos que viven en zonas montañosas, por ejemplo, en lo que compete a la región Soconusco, Tuxantán, Huixla, Unión Juárez, que son regiones altas también, y en las cuales se debe tener mucho cuidado porque ya vimos y ya reportamos las afectaciones que ha habido. Hasta el momento, afortunadamente, no hay pérdidas humanas, pero sí afectaciones a los patrimonios de las familias, Efraín. Perfecto, pues gracias por el dato, Pepe, como siempre tan detallado, oportuno y puntual. Gracias, cuídate mucho por la lluvia, estamos al pendiente, primero Dios, mañana también acá en Chiapas al cierre. Pendientes, Efraín, buenas noches. Gracias, un abrazo, Pepe Cancino, porque le recuerdo, mañana también estaremos trabajando nosotros, las noticias, por supuesto, no paran. Y vamos a otros temas, vean lo que ocurrió en la zona de Los Altos, y es que un elemento del ejército mexicano fue retenido cuando realizaba recorridos y patrullajes entre los límites del municipio de Aldama y el sector Santa Marta, que es parte del municipio de San Pedro Chenaló. Luego del operativo implementado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional entre los límites de estos municipios, Panteló Aldama y San Pedro Chenaló, donde fueron desplegados más de 100 soldados en la región, el operativo inició desde la mañana de este martes y concluiría el 18 de septiembre. El despliegue de los uniformados es denominado Fuerza de Tarea Regional, como parte de este Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 en Chiapas, del que le hablamos también hace unos instantes, derivado de los enfrentamientos en la zona y tiroteos en diferentes horas. Fue que se creó este patrullaje con la finalidad de disminuir y detener a los que tratan de usar violencia a través de las armas. Pero resulta que durante un operativo detuvieron a Mario Hernández Díaz junto con un arma larga R-15 de uso exclusivo del ejército. Sin embargo, indígenas de ese sector de Santa Marta se organizaron para secuestrar e intercambiar, así como usted escucha, a un militar a cambio de su compañero. Finalmente se supo que el detenido fue trasladado a la ciudad de San Cristóbal de las Casas y para el intercambio fue regresado a Chenaló, donde fue liberado
y devuelta el arma R-15. A través de un video se puede observar que gente armada se lleva al militar custodiado y amarrado para el intercambio. ¿Cómo ve? La verdad que uno no entiende. Se tiene que aplicar el Estado de Derecho, se tiene que aplicar la justicia y finalmente secuestran a un militar de todo este convoy y deciden intercambiarlo como rehén por una persona que tenía un ilícito que es portar un arma, una R-15, una cuerno de chivo, que le dirían por ahí. Y bueno, resulta que muy fácil, se lo regresan con todo y el arma a los que presuntamente hacen toda esta violencia en esa zona para que se pudiera recuperar al elemento del ejército detenido. Se entiende por la integridad de esta persona, pero creo que hablando de derecho no es lo correcto. Bueno, y vamos a otros temas. Chacón Rojas nos habla de atajar la simulación en el 2024. Es el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, dio a conocer que para el próximo proceso electoral de 2024, la dependencia se prepara para atajar la simulación en torno a las candidaturas indígenas. Mencionó que la dependencia está segura de que no va a faltar aquellos que quieran sorprender a los pueblos y comunidades indígenas y abusar de esas candidaturas, pero ya han encontrado el caminito para combatirlo. Asimismo, detalló que pese a las complejidades que implica, continuarán apelando al respeto de la autodeterminación de las comunidades indígenas a la hora de elegir sus autoridades. Para finalizar, Chacón Rojas enfatizó que para el 2024 el IEPC estará más fuerte y mejor preparado para evitar estos actos. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Tiempo de promocionales, vamos al tercer corte y volvemos con más acá en Chiapas al Cierre. ¡Viva México! ¡Viva la frontera sur de México! ¡Viva los 200 años de la mexicanidad chiapaneca! ¡Viva! ¡Vivan las familias y vivan las fiestas! ¡Que viva la unidad familiar! ¡Viva la mujer mexicana! ¡Viva la belleza mexicana! ¡Viva la educación de la salud! ¡Viva la prevención! ¡Viva la salud de los mexicanos! ¡Viva la paz y el respeto entre todos! ¡Viva la vida! ¡Viva la unión de los pueblos! ¡Y viva la fraternidad universal! ¡Viva la gente solidaria y trabajadora! ¡Viva la familia! ¡Viva nuestra cultura! ¡Vivan los artistas chiapanecos! ¡Que viva México y mi Chiapas querido! ¡Vivan quienes dieron su vida por defender la patria! ¡Vivan quienes con honestidad y dignidad trabajan para un México mejor! ¡Vivan las mujeres y vivan nuestros derechos! ¡Vivan nuestras tradiciones! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestros pueblos originarios! ¡Viva nuestra Constitución! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y que viva México! ...97.7... La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación y queremos seguir contigo en todos lados. Y
Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Gracias por continuar con nosotros y vamos con más información. Y vean lo que ocurre aquí en la colonia La Misión, en Tuxtla Gutiérrez. La verdad que es lamentable, resulta que está todo hecho un caos en ese lugar. Habitantes de la colonia La Misión dieron a conocer sus inconformidades durante la visita a este lugar del programa Denuncia Pública, conducido por Felipe Alamilla, que se transmite a través de Diario de Chiapas Multimedia. La señora Ana Villatoro denunció la falta de mantenimiento de las calles debido a que están destrozadas y explicó que a lo largo de la temporada de lluvia toda la tierra se desliza ocasionando obstrucción en las calles principales de esta colonia y generando grandes charcos de agua. También María de Lourdes Ocampo reportó que la calle Avenida San Marcos es una de las peores en este lugar, ya que no hay alumbrado y además está rellenada con tierra y concreto, lo cual ocasiona que se inunde durante la estación lluviosa. Otro colono acusó que las autoridades locales no se hacen responsables de tapar un canal de drenaje que atraviesa toda la colonia y explicó que está peligroso, ya que la gente puede caer. Guadalupe Gómez dijo que todos los habitantes sufren de filtración de agua en sus casas debido a que el Panteón San Marcos no tiene pared y eso ocasiona que se estanque el agua. En esta, la sexta colonia que visita Denuncia Pública, los colonos piden a las autoridades municipales que pavimenten las calles, ya que en esta temporada de lluvia todo se encharca, lo cual ocasiona molestia. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales. Estadísticas, reportes, información, COVID-19. Bien, y efectivamente en las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud del Estado notificó 27 casos nuevos de COVID-19 en la entidad en tan solo 6 municipios, sin registrar afortunadamente defunciones por esta enfermedad respiratoria. La dependencia estatal informó que los municipios con positividad son Tuxtla Gutiérrez con 19 casos, Tapachula con 4, mientras que Chiapa de Corzo, Comitán, San Cristóbal y Tonalá con un caso nuevo en las últimas 24 horas. Los pacientes son 11 mujeres y 16 hombres en el rango de edad de 5 a 59 años. Del total de pacientes, 6 de ellos sí padecen enfermedades crónicas como asma, tabaquismo, inmunosupresión y obesidad, mientras que 21 no presentan ninguna comorbilidad. Así es que la Secretaría de Salud reitera el llamado para seguirnos cuidando contra COVID-19. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Y pan de todos los días, los accidentes. Resulta que cuantiosos daños materiales dejó un percance registrado en el libramiento norte, a la altura del crucero que va hacia Villaflores, allá en Ocosocuautla.
un hecho que fue cubierto por agentes de la policía municipal de ese lugar. Se trata de una camioneta tipo Ford de doble cabina y un camión de la empresa avícola La Bondad, mismas que resultaron con fuertes afectaciones, por lo que los conductores descendieron de sus unidades para confirmar que habían logrado salir ilesos. Agentes de la policía municipal llegaron hasta el lugar de los hechos para tomar nota de lo sucedido y al notar que no era necesaria la presencia de servicios de emergencia, procedieron a ubicarse sobre el camino carretero para colocar señalizaciones y prevenir la circulación a fin de evitar cualquier otro percance, toda vez que estas unidades habían quedado atravesadas en el lugar. Nacional. Y vamos al enlace nacional con nuestro compañero Luis Carlos Silva, tiene información importante en el ámbito político y es que asegura un diputado federal que por ningún motivo, escuche usted, el PRD está derrotado y siguen asegurando que es un contrapeso para la Cuarta T, que por cierto, señalan, mantiene en crisis a nuestro país. Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Adelante con el reporte, por favor. Gracias, Efraín, el gusto es para mí, amigos del auditorio, gracias y muy buenas noches. Efectivamente, en la Cámara de Diputados hoy se escucharon señalamientos, muchas recriminaciones y descalificaciones en el tema que tiene que ver con el ejército en las calles. Y luego de que los diputados del PRI y de Morena mayoritaron este asunto, el PRD salió a señalar que definitivamente ellos siguen siendo un contrapeso, una oposición efectiva de cara pues a la cuarta transformación que ya está en su cuarto año. Desde San Lázaro, los diputados advirtieron que definitivamente hoy ellos pueden estar seguros y ciertos de que a pesar de que existen varias voces que los recriminan o hacen un señalamiento como una fuerza política que ya está en declive o en decadencia sobre este particular, vamos a escuchar lo que al respecto señaló el diputado Luis Chaza. Lo escuchemos. No, derrotados no. Nosotros estamos cumpliendo la palabra empeñada con la ciudadanía que votó por nosotros como un contrapeso constitucional y democrático al oficialismo y el desastre que es hoy el país. Derrotados podrían sentirse otros, pero yo y el PRD y el grupo parlamentario, por supuesto que no. Y el PAN tampoco. Y segundo, derrotados tampoco porque lo estamos diciendo claramente para que quede, lo voy a reiterar lo que ya dijo Jorge. Nosotros lo que estamos haciendo es un llamado a continuar, a cumplir con lo pactado, a que solventemos nuestras diferencias y que la coalición Va por México, tanto en lo legislativo como en lo electoral, siga dando frutos positivos como los dio en este mismo año en Aguascalientes y en Durango y como los dio en 2021 para que tengamos los números para frenar atropellos constitucionales. No se ha acabado nada, todavía no termina el proceso legislativo del que yo hablaba. Y esperamos con toda claridad que el PRI esté en lo dicho y que podamos continuar caminando y dejar atrás lo pasado. Lo que ya sucedió, lo que ya se dijo, queda en el pasado. Si se sigue cumpliendo en lo legislativo y en lo electoral, podemos seguir caminando juntos. Si me permites la analogía, estimadísimo Efrén, como diría el cantante mexicano José José, ya lo pasado, pasado, dicen los periodistas. Pero definitivamente hoy se trabaja desde una óptica diferente en la Cámara de Diputados. Los legisladores reconocen la importancia de que estas nuevas leyes, estas nuevas iniciativas que se están revisando en la Cámara Baja puedan tener eco entre todos los mexicanos. El tema de la reforma para el asunto de la Guardia Nacional ya se votó con una mayoría de más de 335 votos por parte del PRI y Morena, pero el PRD dice que siguen siendo fuerza política, aunado a lo que diga Acción Nacional y Revolución Institucional directamente desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Te mando un abrazo, hasta aquí mi reporte, que pases una excelente noche. Gracias, un abrazo Luis Carlos Silva, nos escuchamos mañana porque también nos toca trabajar, un abrazo enorme. Y bien, platicarles muy brevemente que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que el 16 de septiembre suspenderán operaciones de aterrizajes y despegues con motivo de las maniobras aéreas que se realizan para el desfile militar por el aniversario del inicio de la independencia de México. Así es que si pensaba viajar allá, cuidado, porque el 16 de septiembre hay que tomar precauciones. Se prevé que se cancelen aterrizajes y despegues de vuelos de por lo menos 5 horas. Así es que muy pendientes. Esto será de 9 de la mañana a 2 de la tarde, paralizadas las actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y obviamente eso conecta a todos los estados de la República para vuelos que tenían que llegar o tenían que salir de ese lugar a esos horarios, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y con esta información nos vamos.
vamos. Pase una excelente noche. Soy Efrén Meneses. Nos escuchamos y nos vemos mañana 15 de septiembre, por supuesto, para seguir festejando como mexicanos. Mientras tanto, disfrute el resto de esta noche, como usted ya sabe, y como tiene que ser, de la mejor manera. ¿Qué tal? Muy buena tarde, soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Ya está aquí el corte informativo. Conductores de la ruta 56 del transporte público colectivo de Tuxtla Gutiérrez denuncian que sus patrones incrementaron la cuota diaria que deben entregar, argumentando el regreso a clases presencial. Advierten que continuarán en paro laboral. La Sedena realiza un operativo de vigilancia en los municipios de Panteló, Chenaló, Simojobel y Larraínza para brindar seguridad a los ciudadanos. Otro motociclista atropellado. La víctima, un repartidor de tortillas que terminó arrollado en el suelo por el conductor de un colectivo de la ruta San Cristóbal de las Casas Tuxtla en el Boulevard de Las Palmas. Elementos de tránsito arribaron para deslindar responsabilidades. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, ofrece una disculpa pública luego de que se viralizaran imágenes de banderas supuestamente de México a las que les cambió el color por guinda y blanco, haciendo alusión al partido Morena. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, asegura que el mundo nunca había estado en mejor posición como para vislumbrar el fin de la pandemia de COVID-19, ya que el despliegue de vacunas y terapias ha ayudado a frenar la gravedad. La delegación chiapaneca de físico-constructivismo y fitness, conformada por 18 participantes, viajó a la Ciudad de México para el aniversario 70 del clásico Mister México y Señorita Perfección 2022. En redes, anuncian cierre vial en Tuxtla Gutiérrez de la primera sur a la segunda norte y de la primera poniente a la tercera oriente a partir de las 10 de la noche de hoy miércoles 14 de septiembre, finalizando hasta las 3 de la tarde del próximo viernes 16. Eso ha sido todo por hoy, continúe con la programación de Diario de Chiapas y por supuesto no olvide adquirir su diario impreso.